Miembros de organizaciones sociales marcharon por las calles de Atoyac el pasado sábado para recordar al comandante Lucio Cabañas Barrientos en el aniversario 43 de su muerte. La conmemoración fue usada por los luchadores sociales para rechazar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior. En la marcha, que fue organizada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, participaron también miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, del Frente de Defensa Popular y alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante la caminata que dio inicio en la preparatoria 22. Los asistentes lanzaron consignas en contra del gobierno federal y de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, la cual, aseguraron en sus gritos, vendrá a militarizar al país porque los miembros del ejército tendrán derechos que antes no ejercían dentro de las poblaciones. En entrevista, Celso Águila León, coordinador de la CETEG en Atoyac, asentó que la nueva ley fue aprobada por los legisladores federales que dieron una puñalada por la espalda al pueblo de México, porque con ella el ejército podrá reprimir las manifestaciones sociales, introduciendo provocadores para poder disolverlas y detener a los luchadores sociales, además que con el alza al precio de la gasolina se incrementarán los costos de los productos básicos para la población. Recordar la lucha que él inició y también reflexionar sobre las políticas que hoy el gobierno está implementando. Son parecidas, creemos que no ha cambiado en algo en común. Creemos y vemos que nuestro país se sigue hundiendo en la pobreza, en la miseria, y el gobierno sigue con las mismas políticas de los años 70 de desapariciones forzadas, represión, no nada más a activistas, a luchadores sociales, sino también a los periodistas. Nos da tristeza que los diputados que se encuentran en el Palacio Legislativo, en el recinto de los sabios, le hayan dado una puñalada por la espalda al pueblo de México, porque con esta nueva ley prácticamente este tipo de manifestaciones el ejército puede reprimirlas. Ellos nos dicen que no van a reprimir a las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas, mas sin en cambio se le ha comprobado que el Estado nos mete provocadores y es la justificación para poder reprimirnos y poder acabar con nuestros movimientos. Esta ley, lejos de venir a ayudar al pueblo de México a darle más seguridad, más bien se está preparando para reprimir al pueblo, porque la miseria por donde quiera se está viendo. Los manifestantes llamaron a las organizaciones sociales y al pueblo a unirse para resistir el embate del gobierno que busca callar las voces de inconformidad por las condiciones de pobreza que ha generado el actual modelo económico que implementó en el país. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.